Tras los pasos de miembros del PCC aparentemente involucrados en aquel asalto a un camión transportador de caudales de la empresa Grindagüez, la policía allanó un establecimiento ganadero en zona de Lorito Picada, Amambay. Como resultado, 6 delincuentes aprehendidos. Detienen a presuntos miembros del PCC en el departamento de Amambay, quienes se enfrentaron a tiros con la Policía Nacional. 2 resultaron heridos. El procedimiento se realizó este martes alrededor de las 16:30 en la localidad conocida como Lorito Picada, departamento de Amambay, a unos 10 kilómetros de la ruta quinta, en el establecimiento ganadero Cristo Rey, supuestamente propiedad de Gringo González, prófugo de la justicia por narcotráfico. El operativo estuvo encabezado por el fiscal Hugo Golpe y el director de apoyo técnico, comisario general Abel Cañete, así como el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y el jefe del Departamento Antinarcóticos, así como comandos del grupo de élite Halcón. Una vez en el lugar, las personas que se encontraban en el sitio empezaron a disparar contra los intervinientes, produciéndose un enfrentamiento, dejando como resultado 2 delincuentes heridos. Nos constituimos en este inmueble rural a los efectos de corroborar datos de inteligencia manejados por la Policía Nacional, específicamente por la Dirección de Apoyo Técnico, donde dan cuenta que podrían haber personas de nacionalidad brasileña que responderían a la facción criminal del grupo PCC, como así también podría haber sustancias prohibidas en la ley 1340 como armas cortas y armas largas. ¿Cuántas personas fueron detenidas en este lugar? Fueron detenidas 9 personas, 6 de ellas de nacionalidad brasilera y 7 personas del sexo femenino. ¿El procedimiento se realizó a raíz de algunas informaciones que tenían? Sí, se dan cuenta que habrían personas con antecedentes en el Brasil que podrían haber participado en varios hechos ilícitos en el territorio nacional, como en el caso de Prosegur, el intento de asalto a la transportadora de caudales Irendaú. Los heridos fueron derivados de urgencia a la ciudad de Pedro Juan Caballero. Se ha corrido un llamado de emergencia en la zona de Lorito Picada, donde resultó víctima Edivaldo dos Santos, de 35 años de edad, que tuvo herida de bala en el glúteo, lado izquierdo, también en la parte lumbar. También estuvo fue identificado otra víctima, donde se trataría de Andrés Gisousa Gise, de 27 años de edad, que tuvo herida en la bala en el fémur lado derecho y en el pie lado derecho. Luego tuvo mucha pérdida de sangre también. En total fueron detenidas 9 personas de sexo masculino, 7 femenino, de las cuales 11 de nacionalidad brasileña y 5 paraguayos. En el lugar fueron hallados 6 chalecos antibalas, botas alpinas, cargadores de pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, aparatos celulares varios, una mira telescópica, radios walkie, panes de marihuana. El operativo se realizó en medio de un gran sigilo, pues se tenía la información que allí estarían parte de la banda que asaltó la empresa Grindagüez y Prosegur de Ciudad del Este. La supuesta participación en los hechos punibles de tenencia de drogas sin autorización, violación a la ley de armas, asociación criminal y eso por ahora lo que estamos encontrando. En las próximas horas vamos a continuar con el registro del establecimiento. Tras cotejo de datos con sus pares del Brasil, en el marco del comando bipartito se logró confirmar las identidades de los detenidos y serían Adilson González de Souza, Julio César Cabral Santos, Paulo Sergio Martins, alias Paulinho, Maico Souza Moretti, Rafael Luciano dos Santos. Adilson González sería prófugo de la justicia brasileña, conocido como Máscara, peligroso delincuente, Danilo de Jesús de Souza. Todos serían prófugos de la cárcel de Piraquara, del estado de Paraná, con antecedentes por tráfico de drogas, homicidios, asaltos de bancos en su país y presumiblemente también en Paraguay. Y los heridos en este enfrentamiento recibieron asistencia en el hospital de trauma. Es así, Blanca López, buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, por indicaciones de los médicos en la zona de Pedro Juan Caballero, los dos heridos fueron traídos hoy a las 4:30, ingresaron al hospital de emergencias médicas, fueron atendidos. Uno estaría en estos momentos en cirugía, en tanto el otro ya ha sido dado de alta. Hablamos con el doctor Aníbal Filártiga sobre la situación en que se encuentra el detenido, también el estado de salud en que estaba, el dado de alta y sobre todo también las medidas de seguridad en ese nosocomio. Edivaldo dos Santos tiene una herida en el glúteo que no reviste ninguna gravedad, no interesó ningún órgano, ni arteria, ni nervio importante, y por lo tanto se le practicó una curación y fue dado de alta, es decir, fue puesto otra vez en manos de sus custodios, quienes lo derivaron, no sé, a otra institución policial. El que queda es Cleverson Sousa, que es aparentemente un paciente, una persona muy peligrosa. Recibió una herida de bala en el muslo derecho, que en un primer momento preocupó al cirujano vascular que lo recibió a las 4 de la mañana, porque atravesaba probablemente un trayecto vascular y donde podría haber habido una lesión vascular de importancia que incluso podría haber llegado a la amputación. Pero estudios posteriores practicados demostraron que el trayecto estaba fuera del trayecto de la arteria, bastante superficial, entró y salió y no produjo daño. La pierna tiene buena circulación y tiene otra herida en el empeine derecho, otra herida de bala que produjo una fractura expuesta de dedos, de huesos del pie, que van a ser explorados ahora en quirófano para hacer un toilet, una limpieza, retirando restos o esquirlas óseas y tejido en malas condiciones o quemados porque el material candente que es la bala. Eso se retira, se hace una buena curación y él va a estar en condiciones también de ser trasladado a una institución policial donde le pueden seguir haciendo las curaciones. No tienen lesiones que requieran internación. Bueno, hablamos también por la cuestión de seguridad con el doctor Filártiga y dijo que él mismo se encontraba esposado, hay guardias que están controlando que el mismo no intente fugarse y también sobre todo que no haya ningún tipo de reacción negativa hacia el personal de blanco que está atendiendo al hombre. Ya hubo experiencias, personas que inclusive estaban en terapia intensiva que intentaron reaccionar negativamente contra el personal de blanco. Por otro lado, ya se encuentra en sede de investigación de delitos Edivaldo dos Santos en una zona de alto resguardo de seguridad en esta dependencia policial. Pudimos hablar con él, pero tenemos la información que quien dice ser Edivaldo dos Santos en realidad es Paulo Sergio Martins, quien también se habría fugado de la cárcel de Piraquara junto a otros 20 presuntos miembros del Primer Comando da Capital. Hablamos con él. Voy a esperar a mi advogado vir ahí. ¿Ainda você já tem advogado? ¿Ah? ¿Ainda você já tem advogado? Até agora nem sei se está aqui no... Não. Ainda diz a polícia do Brasil que você é foragido da cárcel do Paraná, é certo? Você tem antecedentes? Não. Não tem nenhum antecedente. Vou esperar meu advogado vir aí, eu falar com meu advogado. Há quanto tempo que você está por Paraguai? Ya fue unos meses ya, señora. Hace unos meses. ¿Esa es la estancia de Gringo González donde estaban ustedes? No conozco. No conozco. ¿Hace cuánto tiempo que fueron ahí? Ali yo tinha acabado de llegar ali. Las mujeres que estaban ahí, ¿qué estaban haciendo ahí? Tinha acabado de llegar ali o pessoal ali. Tudo inocente, as meninas não tem nada a ver, nenhum envolvimento. Nada. A polícia disse que ela era mulher da noite, que foi para uma festa. E... Tá ali tranquilo, ali só, senhora. Eles não tem nada a ver. Nada a ver, tudo inocente as meninas. Ainda no se encontraron armas, nada hasta el momento, solo una 9 milímetros. ¿Ustedes no estaban armados? No, señor. ¿Nadie? No. ¿Y usted vem para trabajar en Paraguay? Sim, señor. ¿Qué usted iba a hacer ahí? Ah, eu mexo con animal, señor. Com criação. É fazenda? Sim. ¿Nessa fazenda? Não, ali eu tinha acabado de chegar ali. As outras pessoas, eles têm todos, são foragidos da cárcere do Paraná, diz a polícia brasileira do comando tripartito, falou para a polícia paraguaia, que tem ordem de captura internacional. Você não sabe nada disso? Não, senhora. Não tenho conhecimento. Ainda você vai colaborar com a polícia, que não, você não tem ligação com os caras que faz assaltos no transporte? Não, nunca fiz isso aí, não tem nenhuma ligação com você não. Não é do PCC? Não, senhora. Bueno, esto es lo que decía Paulo Sergio Martins, quien decía ser Edivaldo dos Santos y quien tiene antecedentes en el Brasil, sería prófugo de la justicia brasileña. También hoy continuaron los operativos porque había una versión, compañeros, que las armas de estas personas estaban siendo guardadas en los bosques y que inclusive tendrían contenedores donde ellos depositan sus armas para utilizarlas cada vez que van a cometer algún tipo de delito. Hablamos con el fiscal Hugo Golpe, que encabezó los procedimientos esta mañana. Las personas que intentaron darse a la fuga y fueron reducidas, tiraron armas cortas y armas largas por el monte y se procedió a la verificación correspondiente y no pudo darse lastimosamente con dicho peligro. Solamente se pudo encontrar el día de ayer una pistola calibre 9 milímetros. Bueno, estos detenidos, doctor, ya se cuentan con los antecedentes correspondientes de los mismos en el vecino país. En forma extraoficial, sí, tenemos que son los 5 integrantes presuntamente del PCC, fueron fugados de una cárcel del estado de Paraná, de un grupo de 29 en total que fueron fugados. Bueno, estas mujeres quienes fueron detenidos también en este lugar. Estamos analizando, no encontramos ninguna vinculación con las personas. Las mismas serían trabajadoras del sexo y que vinieron a prestar el servicio correspondiente. Ya las personas que estaban en el presente lugar habían ingresado aproximadamente 30 minutos antes de que llegue la comitiva. Bueno, este lugar sería un aguantadero, ya que hay una camioneta desarmada, también una presumiblemente robada. Sí, tiene todas las características de que es así. También por el estado que se encuentra, ¿no? Todos los indicios apuntan a eso. Bueno, existirían ya algunos cotejos fotográficos, sobre todo en base a archivos incautados durante otros procedimientos relacionados al asalto de Grindagüez y también al asalto de Prosegur en Ciudad del Este, donde aparecen en archivos fotográficos de detenidos justamente estas personas, por lo cual se presume que se estaría ante soldados del Primer Comando da Capital que habrían participado de ambos hechos. Por otra parte, se va a determinar cuál es la situación de estos detenidos, atendiendo a que se suele estilar que ellos sean expulsados de nuestro país. Últimamente se ha tomado esa determinación porque los miembros del Primer Comando da Capital forman cuadrillas dentro de las penitenciarías de Paraguay, lo que no conviene también a la seguridad, porque posteriormente se va agrandando este grupo de delincuentes bastante peligroso de origen brasileño, compañeros.